pasó? Reprimieron porque alguien tiene que reprimir, porque se lo tienen que demostrar a la reta. ¿Qué estaba haciendo, mi marido, señora? Aplaudiendo, y vinieron a empujarlo y le pegó uno de los policías y después se lo dio vuelta, tuvo que salir corriendo para que no le peguen. ¿Dijeron, señora, qué va a pasar con su marido? No, quiero ir a ver. Bueno, es importante saber que yo estuve tratando de hablar, yo soy abogado acá de Capital matriculado, estuve tratando de que el jefe de operativo diera explicaciones de por qué estaban deteniendo a la gente, a dónde los iban a trasladar, no me dieron respuesta, me ningunearon, casi me detienen a mí. Muy probablemente lo estén deteniendo por el delito de resistencia a la autoridad, que es lo que usa el macrismo como política criminal para detener a todos los compañeros siempre que hay una manifestación o una protesta. Según la información que puedo acceder, gracias a un policía, después de estar media hora preguntando quién era el jefe operativo y que me dieran alguna respuesta, lo van a trasladar a la comisaría que era de la Metropolitana, que está en Donado, cerca de General Paz, y ahí van a estar detenidos. Muy probablemente salgan hoy, porque es un delito menor y no creo que ninguna de todas las personas que están detenidas tengan antecedentes. ¿El problema de fondo lo podrías explicar cuál es? El problema de fondo yo no lo conozco. Yo soy un vecino del barrio, que lo único que vengo acá es a defender el espacio que fue ganado por los vecinos de hace más de 18 años que funciona este lugar. Y sé que desalojan porque esos son territorios del tren y el Estado Nacional ahora quiere construir unas torres que supuestamente ya tiene licitadas y vendidas, entonces tienen que sacar a la asamblea que estaba funcionando acá. Hubo una resistencia por parte de la gente que está trabajando en esa asamblea y organizada. Yo como vecino me solidaricé con la manifestación que estaban haciendo y me acerqué para solidarizarme con los compañeros. Ya el desalojo ya se había perpetuado y ahora, no obstante eso, cuando quisieron cortar la avenida Triunvirato en manifestación, o sea, protestando contra la medida, salió la policía a correr gente y a detenerlo. Yo estaba acá, lo vi todo, salieron corriendo de la nada, nadie estaba haciendo nada, la policía estaba haciendo un cerco y nos fuimos moviendo todos para atrás, pero eso tiene una prepotencia tal y se piensan que son dueños de la vida de nosotros. Tuve que frenar a un oficial que estaba por pegar a un tipo y la mina se me vino encima, la oficial, a decirme, ¿quién sos vos para tocarme? ¿Por qué no te vas a la mierda? O sea, no es el trato que merece un ciudadano. Yo vine con mi matrícula de abogado a defender los derechos de las personas que están detenidas. No me dejaron ni ingresar a ver cómo estaban, ni a dónde los iban a trasladar, ni nadie me dio la cara y no sé quién es el jefe del operativo. Solo hablé con el oficial Torres, que está ahí, que tiene un casquito, que me trató bastante mal y me sacó de adentro del cerco de la policía, todo con la impunidad con la que se maneja esta policía política que tiene el PRO. ¿Son dos detenidos? No sé si son dos detenidos, son más. Había tres pibes tirados en la calle, había otro pibe que estaba tirado en la esquina. Eso es toda la información que tengo.